¿Sabes por qué no fui candidato a intendente en Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale click a la campanita. Estas primeras jornadas de cuidados críticos en enfermería y el segundo día es una jornada de control de infecciones, todos temas que tienen que ver con la mejora en la atención que brinda enfermería y los cuidados que se desempeñan sobre todo en los lugares de máxima atención, digamos, dentro de lo que son los cuidados, que son las unidades de cuidados críticos. Así que hoy contamos con dos profesionales de Paraná, Entre Ríos, y son miembros de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva con una vasta trayectoria y van a poder socializar sus conceptos, sus conocimientos con toda la comunidad de enfermería de la zona y también han venido enfermeros de toda la provincia, tanto del ámbito público como del ámbito privado. Hemos tenido más de 200 inscriptos, esto ha sido a través de una convocatoria que se hizo a través de la Escuela de Enfermería y hay mucha gente que ha quedado afuera porque la capacidad también del centro no nos permite hacer un poco más amplio. Eso también demuestra el compromiso que tienen los profesionales de enfermería en la capacitación continua, en la formación y en poder adquirir un poco más de conceptos y compartir experiencias con otros profesionales para mejorar el cuidado. Es una propuesta muy amplia y que tiene que ver sobre todo no solamente con cuidados específicos de amplio conocimiento, sino también volver a lo que es la humanización, al fortalecimiento de la empatía y cuidados que tengan que ver con incorporar a la familia que son los que en realidad le van a brindar mayor apoyo a ese paciente. Las capacitaciones siempre son buenas porque digamos que tienen que ver con la actualización y con la formación en servicio, con la educación permanente en servicio, sobre todo en estas dos metodologías que son el cuidado crítico, que tanto se desarrolló, por ejemplo, durante la pandemia, como el control de infecciones, ¿no? Tiene que ver también con una actualización y un intercambio de conocimientos, ¿no?, con los expertos. Desde la coordinación y desde la subsecretaría se está haciendo un trabajo de capacitación y delineamientos de ejes de delineamiento de temáticos que tienen que ver con el trabajo que incorpora a todos los hospitales que tiene la provincia, ¿no? Para nosotros es muy importante, sobre todo porque ha venido gente de Viedma, Bariloche, de toda la provincia, de Neuquén también, así que la verdad que la expectativa la superamos ampliamente.